sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada acá. Hola, ¿qué tal, gente de iTravel Colombia? Yo soy Vivian Samaricaena y les doy la bienvenida a una edición más del Invitado Psycho. Les cuento que estoy muy feliz porque estoy en compañía del dueto Son 2. Está compuesto por dos talentosísimos hombres. Ellos son Gustavo Quinn y Hernán Páez. Bienvenidos, maestros. Buenas. Bueno, para empezar un poco la conversación, quiero que nos remontemos a ese momento de la vida de ustedes en el que la música empieza a convertirse en algo tan importante. ¿En dónde es que ustedes encuentran esa pasión? Bueno, el encuentro nosotros fue una cosa... fue algo muy casual, una reunión de amigos, la recuerdo yo hace aproximadamente 15 años. Hermosa reunión que tuvimos de gente de Ocaña, que nosotros somos de la ciudad de Ocaña, ambos. Ahí prácticamente en Hernán yo lo conocía y estaba cantando y yo le dije que iba a hacer la primera voz y él dijo, ven, yo te acompaño. Y entonces empezamos a cantar, creo que fue una ranchera que cantamos. Bueno, nosotros cantamos de todo tipo de música. Empezamos con la ranchera y esa noche... La media vuelta. Esa noche sonó como bonita, la canción sonó bonita y la gente decía, uy, muy chévere. Pero yo a la música la he tenido desde muy pequeño. Y lo mismo, Hernán. Sí, primero el ambiente familiar, amistades, en una recepción muy linda de sobre nuestra música. Somos esfuerzo, constancia y notas que llenan de sentimientos la imaginación. Esos son nuestros autores y compositores, ciudadanos del mundo que componen melodías y letras que alegran y acompañan nuestra vida diaria. Y es precisamente ese mundo cambiante el que genera nuevas posibilidades para el uso de las creaciones musicales. En este sentido, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAICO, se ha transformado y consolidado en una de las organizaciones de gestión colectiva líder en la protección de los derechos de autor. En ese momento fue la decisión de ustedes dos conformarse como es que a mí me llamó un amigo aquí en la ciudad de Bucaramanga. Yo tuve un negocio que hay que hablar un poquito. Yo me vine de la ciudad de Cúcuta, monté un negocio aquí, y ese día que yo estaba cerrando el negocio porque no estaba dando, llegó un amigo que me dijo, Gustavo, no sabía que estabas aquí en la ciudad de Bucaramanga, hombre, vos tan buen guitarrista, ¿por qué no vas a mi restaurante a tocar los viernes, los sábados? Y le dije yo, no, yo no soy capaz, yo no soy capaz de cantar del público, me da pena. Yo, o sea, siempre le he cantado es como a los amigos. De hecho, le decía yo a él, hombre, ¿por qué no haces el intento? Yo necesito que toques allá. Y entonces yo le comenté eso a Hernán. Y así comenzó realmente la historia de Son 2 en un restaurante que se llamaba Saimar. Ya, bueno, qué bueno. Entonces yo quiero que todos los seguidores de iTravel sigan empapándose un poco de este maravilloso dueto. ¿Y qué les parece si tocamos otra hermosa canción de todo el repertorio que ustedes tienen? Sí, claro, uno de estos temas. Adelante, maestro. Así lloré. Amor termina, vendrá otro después.
la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAICO, su desarrollo tecnológico y liderazgo en diversos programas de bienestar social para el beneficio de los autores y compositores le han constituido un alto prestigio en sociedades similares del mundo. SAICO representa solidez y confianza. Seguidores, maravilloso tema el que acabamos de escuchar, pero yo quiero leerles un poco de este, que es el primer CD que ellos han lanzado, y dice: son dos con su estilo muy original, presenta a su consideración esta propuesta de bellas canciones donde incluyen algunos de los temas más selectos de su repertorio, así como también obras inéditas de su autoría en las cuales le cantan al amor, a la fugacidad de la vida, a los buenos amigos y a la nostalgia por la tierra natal. Entonces, maestros, hablemos ya un poco de toda la consolidación como grupo que ustedes han tenido durante toda esta maravillosa trayectoria. Cuéntanos un poco, ya adentrándonos a la vida profesional, ¿cómo fue que ustedes lograron el reconocimiento de todas las personas? Bueno, a través del primer CD que grabamos nosotros, después de varios años se está trabajando, tomo la decisión de grabar ese trabajo, y con nuestras canciones, con nuestros arreglos, logramos impulsar nuestra carrera musical. Sobre todo hicimos un tema muy hermoso que fue compuesto, la letra por Hernán Páez y la música la hice yo. Es una bellísima canción que yo quiero que Hernán hable ahorita más tardecito de esa canción. Con esa canción nosotros nos posicionamos en el mercado de Bucaramanga, en los conciertos, íbamos a muchos conciertos, muchas fiestas, invitados a muchas fiestas familiares, y prácticamente empezó a crecer Son Dos. Pero fue ese trabajo el que nos dio el inicio. Maestro, hablando de canciones, cuéntenos, y de interpretaciones, cuéntenos cuál es la principal, ¿a qué le cantan ustedes? ¿Cuál es la temática de todas sus composiciones? Nosotros le cantamos, como lo decía en ese momento, en la reseña que hiciste de nuestro disco, al amor, a la amistad, ¿sí? A la tierra, a natal, en particular a nuestra tierra Ocaña, le hemos cantado muchas canciones, hemos cantado muchas, a nuestros amigos, ¿no? Es uno de los temas, y a la vida. SAICO representa solidez y confianza, un equipo humano especializado en el derecho de autor, apoyado en altos estándares de gestión y respaldado por su Asamblea General, su Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia, así lo demuestran. ¿Cuánto tiempo lleva esta agrupación en el público? ¿Cuánto tiempo lleva Son Dos? Nosotros iniciamos en el año 95, comenzamos a someter a consideración de nuestro público, nuestras canciones, y ellos pues comenzaron a hacer suyos nuestros temas, entonces nos pedían canciones nuestras, nos pedían con mucha acogida, hemos tenido sobre todo la canción de las anécdotas ha sido Carnaval, lo que es precisamente una canción a la vida, a la fugacidad de la vida. Y entonces pues nos pedían con mucho sentimiento que les cantáramos esas canciones. Entonces nos fuimos consolidando pues más con nuestra fantástica. Ahora, con ese mismo sentimiento que le pedían antes, yo les pido que a los seguidores de iTravel también les interpreten esa maravillosa canción que los llevó a ustedes a todo el reconocimiento de las personas. Va el otoño llegando.
vida es loco carnaval, carrusel de alegría y dolor, en que vamos girando. Carnaval, la vida es loco carnaval, uno llega y otro se va, y el mundo sigue andando. Yo quiero seguir hablando un poco de todo ese proyecto que ustedes han tenido, en el cual reina la originalidad, la versatilidad, la autenticidad de todas sus composiciones. Me imagino que detrás de esto van muchísimos proyectos discográficos. ¿Cuántos de ellos han tenido la oportunidad de mostrarle al mundo? Hemos desarrollado hasta ahora 5 CDs, son 2, y el último de ellos ha sido Naturalmente, son 2, ¿no? Es el último proyecto más desarrollado de ellos. Pero también, bueno, yo también tengo que hablar también de la otra parte que yo hacía, ¿no? Yo, como guitarrista, hice 7 trabajos musicales en guitarra, ¿no? Aprovechando la oportunidad de que me desarrollé con los arreglos y todo, empecé a hacer, como solista, empecé a hacer una cantidad de trabajos, y también hice un DVD. Nosotros este año, en el 2012, tenemos pensado dejar nuestra imagen, porque no tenemos muchos videos de nosotros, y si queremos hacer un DVD para dejarle todas estas canciones de recuerdo a todo nuestro público. Ese es el proyecto actual, lo que tienen en mente y lo que van a empezar a ejecutar. Este año, sí. Se va a hacer este año. Saico es miembro de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, CISAC, y de Latin Autor, Organización Iberoamericana de Derecho de Autor, proyecto regional de cooperación entre sociedades de gestión colectiva de obras musicales y dramático-musicales iberoamericanas. Ah, qué bien. Entonces, también hablemos un poco que detrás de todo esto hay una entidad muy importante que es Saico. Cuéntenos la relación que tienen ustedes con Saico. Bueno, yo directamente soy socio de Saico hace 9 años. He recibido muchos beneficios de ellos, su apoyo a los artistas de acá, de Santander, ha sido maravilloso. Recibimos nuestras regalías puntualmente, tenemos una bonificación trimestral, también tenemos salud. Realmente, yo me siento que he sido muy apoyado por Saico, y creo que esta entidad para los artistas santanderianos y de todo Colombia la van a seguir necesitando, y espero que se consolide muchísimo, ¿no? Hernán va, prácticamente ya está entrando a Saico con sus obras también, y va a ser un nuevo socio de Saico. Bueno, qué bien. Entonces, maestros, ya para finalizar, yo los invito a que le den un saludo a todos los seguidores de iTravel, invitándolos pues a seguir conectados y a escucharlos a ustedes también. Un agradecimiento a iTravel de Colombia por esta oportunidad que tenemos nosotros de llevarles nuestras canciones y toda esta cantidad de composiciones que hicimos durante 15 años. Muchísimas gracias, y esperamos tener la oportunidad de volvernos a ver. Dice Hernán para todos. Gracias, gracias por tu entrevista. Muy complacidos de estar con ustedes. Bueno, seguidores, acá me despido. Muchísimas gracias por haber estado en esta edición más del Invitado Saico. Yo soy Vivian Samari Cadena, y les doy también las gracias a este maravilloso grupo por haber estado con nosotros acá. Entonces, para terminar, ¿qué les parece si los dejo con otra hermosísima composición de Son 2? El título de la canción se llama Mujer del Ayer. Es mi composición. Por tus años ya, sientes que has perdido, y tu mejor edad aún está por llegar, y no lo has comprendido. Hoy la soledad es tu mejor amiga,
del mar, buscas con gran afán aquel tiempo vivido. En tu hermoso rostro, mujer del ayer, dibujas la vida que te ha dado tanto y hoy quieres volver cuando tú eras niña. Voy a colmarte de besos, voy a subirte hasta el cielo, mujer que a los 30 y tanto estás tan linda y gigante de anhelo. Ayer de tus